amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo la predicción de Cáncer para el mes de marzo. Mi querido Cáncer, este es un mes, la verdad, bastante bueno para ti. Mira, tienes a Marte en Tauro y esto te ayuda mucho con la estabilidad, con la coherencia y con el dinero. Necesitas tomar una decisión familiar de algo importante. Estos planetas, estas constelaciones, toda esta energía cósmica te ayuda a tomar decisiones sabias. A veces, mi querido Cáncer, recordemos que la decisión sabia no es la decisión popular, pero sí es la que más te conviene a ti y la que más conviene como familia o como negocio. Entonces, acuérdate que a veces no podemos ser populares y ser sabios al mismo tiempo. Entonces, este mes te va a dar mucho esta sabiduría, te va a dar mucho esta sensatez. En el trabajo estás muy bien, estás muy productivo. Obviamente esto te acarrea que traigas muy buena plata. También veo que así como lo ganas, lo vas a estar gastando, vas a estar invirtiendo. Sé sabio y sé cauteloso, ¿ok? Hay veces, yo incluso tengo amigos que les empieza a ir muy bien en el negocio y entonces el 100% de la ganancia lo meten en reinversión. Y eso nunca es favorable porque entonces nunca tienes fluidez económica. Acuérdate que dinero llama dinero. No es de alhajas llaman alhajas, ni perfumes llaman a perfumes, ni latería llama a latería. No, dinero llama dinero. Entonces siempre tengo que tener un guardadito de dinero en efectivo al cash para que precisamente pueda yo seguir generando este círculo virtuoso. Yo no te estoy diciendo que no resurtas tu negocio, eso ya sería en otros videos que hemos hecho, en los cuales les recomiendo lo mismo que dice Robert Kiyosaki, que es un gran libro, Papá Rico, Papá Pobre, Pequeño Cerdo Capitalista, que es, pénsame, ahorita no me acuerdo el nombre de del autor, pero finalmente no es lo más inteligente invertir el 100%, se tiene que invertir lo necesario, ni más ni menos. O sea, si estoy vendiendo muy bien la veladora morada, no voy a dejar de resurtirme la veladora morada, pero tampoco voy a invertir toda mi ganancia en veladoras moradas y por favor, la siguiente oleada energética de ventas, la veladora que se vende es la rosa, ¿no? Y entonces ahora ya no tengo para resurtir de esa. Entonces, inteligencia, mi vida. En casa, como van a ver, que estás ganando mucho, pudiera ser que te lleguen con muchas demandas de papá, regálame el iPhone, mamá, regálame una nueva computadora, querido esposo, llévame de viaje, etcétera. Entonces, mesúrate, ¿ok? Trata de tener un dinero ahorrado, ya sea en una cuenta fija o de alguna manera en la cual no caigas en tentación para que ese dinero realmente se guarde y se ahorre. No porque yo vea nada malo, honestamente no veo nada malo, pero siempre, insisto, dinero llama a dinero. Si no tengo dinero y fluidez económica, casi siempre el negocio de alguna u otra manera se sala. No sé por qué, pero así es. Bueno, en la salud te veo bastante tranquilo, aunque te recomiendo que trates de no fumar, mi amor. Y si tú no fumas, pero estás cerca de alguien que fuma, no sé, tu pareja, etcétera, trata de que no fumes cerca tuyo porque veo que sí puedes llegar a tener este mes afecciones pulmonares o de tu garganta, tus bronquios, etcétera. Entonces, trata de cuidarte de los cambios bruscos de temperatura, pero sobre todo del humo. Humo de chimenea, humo de cigarro, humo de puros. El humo te puede hacer daño, ¿va? Entonces, ten cuidado. Fuera de eso, la verdad, estás súper bien. En la relación de pareja veo amor, veo estabilidad, veo tranquilidad. Veo cambios, mi vida. Si a lo mejor con tu pareja las cosas no están funcionando bien, a lo mejor hacer un cambio estaría chido. Por un cambio me refiero a lo mejor renovar la relación, a lo mejor cambiar la dinámica, salir, viajar, pasearnos, cambiar esa monotonía, que al final la monotonía es el peor veneno para cualquier relación. Pero sí, indudablemente, si ya es una relación que tú sientes que no tiene mucho para dónde moverse, evidentemente a lo mejor darse un lapso de tiempo para que los dos se valoren, para que los dos se replanteen si tienen las mismas metas de vida, puede ser algo muy saludable o para que regresen más unidos o para que definitivamente cada uno coja su camino sin atormentarse y sin que hayan terminado en medio de una discusión y de una cuestión totalmente visceral, ¿ok? Este mes, mi querido Cáncer, me gustaría mucho que tengas claveles rojos en tu habitación y o en tu oficina.
pudieras tener tres claveles rojos en agua con media cucharadita de miel en tu habitación para que purifique y cambie las energías de dicho lugar, y también en tu lugar de trabajo si es posible. Si en tu trabajo no se puede, bueno, nada más en tu casa. ¿Ok? Estos claveles rojos con agua, obviamente cada vez que se vean feitos, lo tiras el agua, lavas bien el florerito, retiras los claveles, los tiras adentro de una bolsita, los rocias con agua bendita y ya, y renuevas con más claveles, así todo el mes. Y me gustaría mucho que este mes consumas mucho jitomate. Jitomate es del rojito, para que entonces recibas todas las vitaminas que este tiene. Tiene que ser crudo, mi amor, no se vale de que era la crema de tomate, o era salsa sofrita de jitomate, o era la salsa enlatada de jitomate, ¿ok? No, pueden ser jitomates en ensalada, o puede ser salsa roja, pero cruda, es decir, el jitomate molidito con cebolla, un poco de chile y ajo. Puedes hacerte jugo de tomate, pero en tu procesador o en tu licuadora, puede ser, como te digo, en ensalada, etcétera, pero siempre que sea crudo, ¿ok? Que no pase por ninguna cocción ni por ningún calentamiento, porque muchas frutas, verduras, etcétera, pierden parte de sus propiedades. Consúmelo con regularidad, todos los días un poquito. Claro, si te encanta, pues puedes consumir un poco más, pero eso te va a ayudar mucho. Yo veo que eso va a nutrir mucho y depurar mucho tu sangre. Bueno, si estos videos con las predicciones mes a mes te gustan, por favor no olvides regalarnos un like y no dejes de suscribirte aquí a tu canal de KB Esotérica. Y recuerda, si estas predicciones te gustan, imagínate cuánto más no te gustaría tener una taroterapia personalizada, en donde te lea directamente a ti a través del tarot de Marsella y de Los Ángeles, cómo vas a estar, cómo te va a ir, qué decisiones tomar, y te dé los rituales 100% personalizados. Si te interesa una taroterapia, por favor no dudes en comunicarte conmigo. Mi correo electrónico es kavaguna@hotmail.com, tal y como te está apareciendo en pantalla. Y si quieres comunicarte a través de WhatsApp, es al teléfono 5518-171036. Bueno, les mando muchos besos y linda tarde. Bye. Si te gustaría tener una taroterapia conmigo, por favor ponte en contacto. ¿Qué es una taroterapia? En una taroterapia te leemos el tarot de Marsella y el tarot de Los Ángeles para descubrir, como si te hiciéramos un diagnóstico médico, por qué tienes los problemas que tienes, ya sea de enfermedad, de trabajo, de salud, de lo que quiera que sea que estés padeciendo. Una vez teniendo ahora sí que este diagnóstico, te damos todos los rituales y armonizaciones de magia blanca para que tú los realices en casa, ya sea con velas, con baños, diferentes limpias, todo de una manera muy sencilla y muy económica, no te preocupes, para que puedas arreglar tu situación. Las formas en las que podemos tener la taroterapia puede ser por Skype, por Facebook, en videoconferencia, puede ser por teléfono o puede ser en persona. Entonces, en serio, si te puedo ayudar en algo, si necesitas un consejo, si necesitas saber por qué estás viviendo X circunstancia que te tiene preocupado, por favor, ponte en contacto conmigo y con gusto te atenderé. Bueno, les dejo aquí abajo en la caja de información mi correo electrónico, se llama igual que el canal, kavaguna@hotmail.com. A este correo tú me puedes escribir y con todo gusto te ayudaremos. Les mando un enorme beso. Linda tarde. Bye.